Hola, yo soy Javier Serrano, soy guitarrista colombiano, productor también y soy el guitarrista actual de Alex Campos. Quiero hablarles un poco acerca del sonido, de lo que uso en vivo, en los conciertos y en las presentaciones. Voy a hablarles un poco acerca de mis pedales que uso normalmente. Primer lugar, voy a hablar acerca del RC Booster. Este pedal es el pedal que siempre tengo encendido durante todo el tiempo que toco y realza el sonido. Tiene un poco de compresión y tiene dos botones para ecualización que son muy prácticos. Se escucha sin y con, así. Without and with. Without. With. Cambia notoriamente. El segundo pedal es el BB Preamp. Tiene los mismos cuatro botones que el RC. Yo lo uso con poca ganancia y le da bastante sustain y un poquito de sucio al tono. Without. Sin. Es como si saturaras mucho el amplificador, le da un poco como de drive. Ok, otra característica que creo que puede ser bastante útil es que el BB Preamp es un pedal, bueno, para mí es el mejor pedal que existe y tiene la característica que se puede combinar con cualquier pedal. Es decir, en este caso aquí tengo un Full Tone que es de otra marca, que suena también muy bien y se mezcla bastante bien con él. Okay. Este es el sonido solo del full drive. Igual funciona con los demás pedales, se combina muy bien. Ok, voy a demostrarlo. Ok, el siguiente pedal es el AC Booster. Lo uso con. Este es el AC Booster Comp, es el Custom Chop. Y a diferencia del estándar, este tiene un switch que tiene tres niveles de compresión. Yo lo uso en medio, que es sin compresión, que el sonido es más abierto y más grande. Me gusta a mí más. Este pedal tiene internamente, se puede controlar cuando lo destapa, donde está la pila. Se puede controlar algunas frecuencias altas. Okay, suena así sin el pedal. Con el humbucker. Es una distorsión bastante fuerte. Yo le subo un poco los bajos generalmente. Ok, el siguiente pedal es el EP Booster. Este pedal sí lo uso como un booster. Subo el volumen, pero la diferencia del RC Booster es que es
no tiene nada de drive. El RC Booster sí tiene un control de gain. Este es totalmente limpio. Okay. Lo uso para los solos generalmente. Without. Como se puede ver, le realza los medios. Yo lo uso para eso y siento que realza los medios y la comprime un poco la señal.